hablar como Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Dice nada más, hermano, ¿hasta dónde es? Tenemos que tener un corazón como el de Cristo. Ay, hermano, imposible. Algo expresó el Señor de sus labios y dijo de David: este es conforme el corazón de Dios. Hermano, yo creo que si no ha pasado algo en su vida, si Dios no ha hecho algo en su vida, hermano, usted tiene que pedir que lo haga. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios no hace algo en su vida, usted no puede valorar lo que Dios ha hecho por el ser humano. Van a venir muchas dudas a su vida. Va usted a empezar la carrera en el Señor, muy bonito, va usted a estar bien tomado de la mano, pero con el tiempo, fíjese, con el tiempo el creyente va menguando, porque la duda va a saltar, ¿eh? Por ahí va a venir la duda, van a venir muchas cosas a la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, hermano, no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque el ser humano, nosotros como seres humanos, estamos acostumbrados al pecado, al mal. A nuestra carne el pecado es agradable, hermanos. Y aún de los hombres más tremendos, más de Dios, acuérdense, David tiene una historia muy tremenda, hermano. Era un hombre que era conforme al corazón de Jehová y aún así cometió un adulterio y cometió un asesinato, hermano, y se metió en problemas terribles. Que le costó lo como no, digo, usted lo conoce, usted lo sabe, usted conoce la escritura. Hermanos, y esto, hermano, es muy difícil. Se tiene que ver muerto totalmente a las cosas del mundo y vivir en Cristo. Tiene uno que morir totalmente, ¿verdad? Y tiene uno que nacer en el Señor. Y si no, no hay nada. Dice qué tremendo, ¿eh? Muchos empiezan muy bien la carrera y gloria a Dios y aleluya. Y a medio camino, hermanos, comienzan a menguar. Comienzan a debilitarse. Comienza a saltar la duda en su corazón, en su vida. En alguna ocasión, allá en la iglesia, en Maciela, tocábamos el punto y les dije: hermanos, ahora vamos a hablar de la santidad. Y por ahí se oyó la voz de un hermano: hermano, se va usted a meter en problemas. Y es bien cierto. Ya hoy día, hermano, la iglesia ha perdido su identidad. Hoy la iglesia, hermano, ha perdido, hermano, todo lo hermoso. ¿Eh? Todo aquello, hermano, que glorifica a Dios. En sus vestimentas, en su hablar. Buenas tardes, don. Buenas noches, don, doña. Buenas noches, buenas tardes. Ya se acabó. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermana, el Señor le colme de bendiciones. Eso ya está desapareciendo. Se está acabando, hermano, la verdadera hermandad. Amén. El verdadero cristiano. Nos comentan y nos dicen, ¿verdad? Por ahí, hermanos, que antes, y yo me acuerdo, yo tengo ya algún, dicen por ahí en Guerrero, ya tarde, que estamos
en el Señor. Hermano, y yo recuerdo, hermano, que había una diferencia grande, hermano, de una mujer de allá del mundo y una mujercita, una hermanita en Cristo. Se notaba de inmediato la diferencia. Amén. Usted veía y luego decía, esta mujercita es cristiana, es hermana. Ahora ya no. En algunas ocasiones llegaba a predicar a una iglesia y cuando no sabían que iba yo a predicar y estaba yo por ahí parado y veía yo que iban entrando las hermanas y en unas hermanas todas pintadas y tal. Y luego ya cuando pasaba yo al púlpito, hermano, ya no estaban pintadas. Y decía yo, ¿cómo si yo la vi que pasó ahorita pintada a su lado? ¿Y cómo lo hizo? ¿Saben qué hacían? A comer milé. Y decía yo, ah, ya sé, ya le encontré, ya vi a dónde está el detalle. Luego, usados, listos a tratar de cubrir el pecado. Algunos dicen, aguas, ahí viene el pastor, apaga la televisión cuando los van a visitar. Bájale, ahí viene el hermano. Y va a oír, estamos oyendo canciones del mundo. Hermano, no le tenga miedo al pastor, a los hermanos. Téngale temor a Dios. El hermano no puede hacer nada. Nosotros como pastores estamos limitados. Se da la enseñanza y el resto le toca hacerlo a usted. Amén. ¿Verdad? El resto le toca hacerlo a usted. Y si yo ahorita les pregunto y les digo, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Si todo eso también. Pero al cielo dice la Escritura que no entra nada inmundo. ¿Me entienden? No entra nada sucio. Cristo, ¿por qué tipo de iglesia viene? Sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Sí, amén. Amén. Hermano, esto es muy triste. Es muy triste la situación que está pasando en la iglesia. Hoy día el temor se ha acabado. Y estamos viendo que la situación es cada día más difícil. Ayer platicaba yo con un hermanito, ya me habían testificado de esto, pero ayer platiqué directamente con este hermano, porque fui a ver por allá una de mis hijas, y en ese momento él llegaba, el hermano, a la iglesia. Y lo veo, hermano, y se baja y me abraza, y ya, ¿cómo está, hermano? Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo que dices? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Contento aquí, echándole ganas. Y me empieza a platicar, acaba de ir a ver a su mamá, él es de allá de adelante de Acapulco, ahí en el estado de Guerrero, por allá por donde andamos ellos. Y me dice, hermano, dice, ¿qué crees? Dice, estamos orando mucho por usted, dice, porque ya las cosas están bien difíciles. Dice, hace como 15 días más o menos, dice, voy a ver a mi mamá por allá al pueblo. Dice, no quise ir a visitar a mi familia, me fui directamente hasta donde está mi mamá. Dice, ya llegué, arreglé el asuntito que tenía yo ahí, y ya me regreso, y de repente, pues ya saben que en los pueblos por ahí cerca se sabe todo, y dice que lo buscó uno de sus hermanos en la carne, y le dice, hermano, pues ¿dónde andas? Estando buscando, me dijeron que habías venido. Sí, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y dice, oye, estábamos preocupados porque, ¿qué crees? Dice que los sicarios aquí, de los secuestradores y todo eso, dice, ahora ponen retenes y aquí atoran a toda la gente, y si traen buenos carros se los quitan, les quitan el dinero y luego ya ahí los abandonan. Dice, y otra dice, ¿qué crees? Dice, ya llegaron los narcos a las iglesias. ¿Y cómo? Sí, dice,
¿Qué crees? Dice que por allá llegaron esos hombres y dice, les dijeron a los hermanos, los diezmos y las ofrendas vienen para acá. Y muchos pastores ya tuvieron miedo, hermano, ya tuvieron que salir. Están cerrando iglesias. Pero la iglesia, gloria a Dios, aleluyita, espérese tantito. Nomás espérese tantito. Ahí donde el ministro Machera, hace algún tiempo atrás, les compartí, les decía, hermanos, apresúrense, busquen incansablemente de Dios, porque esto se está poniendo difícil. Va a llegar la maldad hasta acá. Como que dijeron, este hermano está teniendo. Así, no, hermanos, ya llegaron también. Una hermanita tiene un negocio ahí donde vende guaraches, no de los que se ponen de comer, y vende sopes, y dice que de repente entró un hombre ahí, entró a su negocio, y le dice, sí, señor, dígame qué le vamos a dar, y no le contestó, empezó a ver el negocio, todo, y agarró y se salió. Miren, nomás anda viendo a ver qué pasa, qué sucede, dónde hay dinero. En una ocasión, no hace mucho tiempo, llegó una mujercita que casi nunca llegaba ahí a la iglesia, y se encanta y la veo que entra con otra mujercita y digo, ¿y ahora estas mujeres qué andan haciendo por aquí? Son de Sabana y llegaron a Machela. Y de repente empiezan a ver, y mire cómo Dios se acomoda todo, por eso glorifico y exalto. Hermano, y llega y se mete, y dije, yo, estas mujeres, ¿qué hacen aquí? Y empiezan, y estaba la alabanza, y ahí estábamos glorificando a Dios, y de repente el Señor abre su cabeza y dice, así es. Y todo la mujer se testea y dice, bueno, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Hermano, cuando terminó el culto me pregunta, hermano, ¿y nada más estos son los hermanos que vienen? Le digo, sí, le digo, algunos no vinieron ahora y otros pues, ya se están yendo. Dice, dice, yo pensé que había más. Miren, esta mujercita tiene contacto con los sicarios, con los que venden droga y todo. Estoy seguro que la mandaron para ver cuántos miembros había, porque a lo mejor ya por ahí andan cerca. Pero hay una cosa, hermano, y no perdemos nuestra fe ni nuestra identidad. Amén. Y seguimos confiando en el Cristo que nos salvó, que nos lavó con su sangre preciosa y que ha depositado en nosotros su fe, y que podemos creer sin verlo visto. Amén. Amén. Y seguimos ir firmes. Ahí no hay, miren, el evangelio es de los valientes. Amén. Los cobardes no les sirven a Dios. Amén. Ni los cobardes van a entrar al reino de los cielos. Amén. Van a entrar, como dice la escritura, los violentos. Los que agarran y dicen, esto es para mí. Amén. Y yo lo agarro, lo tomo y para mí es esto y no lo voy a dar. Esto no se trata de que usted aquí tenga nada más como que se emociona y todo. No, 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 esto es una convicción. Esto es estar parado sobre la roca. Amén. Esto es estar parado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo, el Hijo del Dios Santísimo. Y van a pasar otras muchas cosas. Por eso dice el Señor en su palabra, hermanos. Que si el Señor no aportara estos tiempos, muchos de los que creen seguirían para atrás, desertarían por tantas cosas que todavía vamos a ver. Y el que no se aplique en su vida espiritual, hermano, miren, lo está esperando el lago de fuego. Solamente hay dos lugares a donde un ser humano va. Usted está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Su cuerpo va al polvo donde se lo tomaron. Su vida, su espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma
es la que está en juego. Esa es la que se o se pierde o se va a la presencia de Dios. Y solamente digo yo, y no lo digo yo, lo dice la palabra, los que han sido redimidos, aquellos que han santificado su vida, aquellos que han consagrado su vida al Señor, son los que se van a la presencia maravillosa de Dios. Amén. Amén o no amén. Bueno, no se distraigan, no se distraigan. Hermano, es muy triste, a mí me entristece el ver, hermanos, que hoy día, hermano, no haya un esfuerzo que se vea, que se, como dice la Escritura, que nos podamos dar cuenta, hermano, qué tipo de hermanos tenemos en las congregaciones de hermanas. Por medio de los frutos, dice la Escritura, que nos vamos a conocer por nuestros frutos, ¿verdad? ¿Y qué frutos tenemos? Frutos dignos de arrepentimiento. Mire, un cristiano, y la identidad de un cristiano se ve en su persona, en su vestimenta, en su hablar, en su casa, en su negocio y aún hasta en su coche, si es que usted tiene coche. Y si no tiene, bueno, tiene usted su coche. Amén. Amén. En todo eso se ve quién es verdaderamente un cristiano. Tengo la oportunidad de arreglarle por ahí a unos hermanos sus carros. Yo no ando buscando, fíjese, hermano, yo no ando buscando ver cuáles son sus errores, ni mucho menos, porque yo no soy juez. Yo nomás comparto y le hago saber esto para que usted se dé cuenta si está situado usted en un error o no. Pero me subo al carro, ya me lo deja, me subo al carro, le pongo el switch. Yo creo que se le olvidó al hermano apagar el radio. Y la trae a veces en la chaqueta de cuadrante, a veces trae por ahí unos casetes mundanos. Y digo yo, ay Señor. Otras veces veo, uy hermano, unos carros bien mugrosos, bien sucios, llenos de tierra y cuantas cosas. Hasta en eso un cristiano se debe de diferenciar. Amén. Todos los cristales con las manos de los de niños y todo. Yo cuando tenía mi cochecito hace muchos años, cuando tenía yo hijos chiquitos, hermano, no le quiero predicar de mi santidad, mucho menos, no. Esos son ejemplos. Pero yo les decía a mis hijos, se quitan los zapatos y van a andar descalzos. Y no le ponía yo ni tapetes a la alfombra. Ahora. Y no se me agarran de los vidrios. Bonitos aquí. Bueno, porque hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. En predicarles, no se quejen. Porque luego van a, ay, es que me va muy mal. Es que no tengo ni para comer. Ya nada más ya los zapatos tienen un agujero. ¿Sabe qué luego dice la gente? Es más, luego les necesita, oiga, un remedio por ahí, me duele mucho el estómago y esto y lo otro. Muchas veces, ¿no?, les han dicho, oye, pues no que ustedes tienen un Dios de poder. No que ustedes tienen un Dios que todo les suple. Miren, ponemos por los sueños el Evangelio. Y eso es. Tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que ha prometido que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y
Si luego no nos llegan las cosas y nos visitan cuantas cosas por ahí, tentaciones y cosas, enfermedades y todo eso, por nuestra culpa, por nuestra falta de consagración, por ser unos hermanos tibios. ¿Sabe qué le va a pasar a los tibios, hermano? Usted lo sabe a través de la palabra. Mire, Dios los va a vomitar. Me han retado. Y en alguna ocasión, un hermanito por ahí, jovencito, ay, es que usted dice que no sirven las salidas. Pues no, porque nada más se van a puro juego y van a chacotear por ahí, y ya después salen por ahí con sus cosas tremendas. Dice, yo le voy a demostrar que no es así. Pues ándale, demuéstremelo entonces. Pasó el tiempo. No tiene mucho tiempo, lo acabo de ver. Ya con el pantalón y todo acá con sus. Y digo, ahí está. Híjole, qué falsos y qué hipócritas son los hermanos. Bueno, entre comillas, ese yo creo que no les podemos llamar hermanos. Quieren engañar. Quieren aparentar algo que no son. Hoy día, ya por ahí dicen que ahora hacen clonaciones y sacan una cosa idéntica, y al parecer así están siendo cristianos clonados, pero no son originales. Aquí hay que ser original. Y si no, tarde que temprano, Dios lo va a avergonzar a donde usted se vaya a meter. Con Dios nadie juega, Dios no puede ser. Usted, mire, hay muchas veces, luego por eso le dicen, pues con razón, a veces yo luego me pongo a pensar, digo, bueno, pues a lo mejor no tengo muchos congregantes, porque pues uno les da la palabra, y además dice la Escritura, dice que nosotros como pastores no tenemos que endulzar la palabra. Fíjese, no se vale echarle azúcar a la palabra. La palabra tiene que ser exactamente como Dios lo enseña. Tuve una enseñanza del pastor cuando el que levantó esta obra aquí, en la que estamos. Y ponía un ejemplo, ¿cómo me quedó grabado? Decía yo, dice, yo soy como aquel que estoy al frente de una tienda. Y aquí están los refrescos y los panes. Y me dicen, si alguien me llega y me dice, oye, dame esa Coca-Cola a 5 pesos, pero si el dueño de la tienda me dijo que la diera yo en 7, entonces no la puedo rebajar, la tengo que dar a los 7 pesos que me dijo el dueño que yo la vendía. Y si no, si yo la dejo más barata, pues yo voy a tener que poner de mi bolsa para darle al dueño lo que él me está pidiendo. Y así es uno igual, hermanos. Un siervo de Dios tiene que ser tajante. Gloria a Dios. Tiene que ser tal como es la palabra. No podemos quitarle y tratar de eludir algunas cosas. Mire, a mí me ponía mal, hermanos, el ver que luego los hermanos llegaban con sus hijos y luego yo llegaba y luego me decían, ¿y tus hijos dónde están? Ay, Señor, me sudaba hasta la frente, decía, ay, no, Señor, tuve que correr a uno de ellos, lo corrí de la casa, pues si no quieres del Señor, aquí no puedes vivir, y vámonos a la calle. Aquí tú no puedes estar. Y ni a vengas a decirme aquí pelaveses, ni me vengas borracho, ni me vengas drogando, porque te voy a sacar a patar. Perdóname la expresión. Y veía yo a los demás hermanos, llegaban con sus hijos, decían, ay, Señor bendito, ten compasión y misericordia de mí, ayúdame. Pero Dios me enseñó una cosa, hermanos, que tenía yo que perseverar. Tú persevera, da buen testimonio a tus hijos, a tu familia, a tus alrededores. Da, aún a tus
a tus familiares inconversos, a callar a los vecinos. Tú tienes que dar ejemplo. Y ahí es, hermano, ahí perseveramos. Hermano, para la gloria de Jesucristo. Ahorita en esta hora, ahorita en este momento, ahorita, en este día. No muy lejos de aquí, hermano, están muchos de mis nietos y mis hijas presentando una obra de evangelismo para alcanzar más almas. Uno de ellos se alejó mucho tiempo del Señor. Y llorando por él, Señor, ten misericordia de mis hijos, Señor, ayúdalo. Y luego ya veía yo, y veía yo por ahí que andaba haciendo cosas indebidas y cuantas cosas. Señor, tú tienes poder. Y llorando, y trabajando para el Señor. Aquí estoy, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. En el momento en que tú digas, hasta aquí, y le paras el alto y lo haces nuevo, Señor. Y no pasó mucho tiempo, y comenzó por ahí. Es más, platicaba yo con él de la palabra. No, decía, es que conoce el mundo, conoció mucho. Lo estuvieron ministrando desde muy pequeño en las cosas de Dios. Y mire, esa semilla, esa palabra cayó, y ahí quedó, y no ha podido salir de ahí. Y llora, dio fruto para la gloria de Dios. Y ya un día, ¿qué pasó? Sí, está bien, me arrepiento de lo que dije y esto, lo otro. Pues échale ganas, acércate a Dios. Mira, no vayas a ninguna de las iglesias que conocemos, búscate una iglesita por ahí y métete con el Señor. Y ya, bueno, mi mujer y yo por allí le buscamos una iglesia. Mira, vente a esta iglesia, aquí métete. Pero Dios tiene sus planes, y de repente lo sacó por ahí, lo llevó a otra iglesia y ahora está bien contento. Lo veía yo que en su trabajo andaba robando, metiendo, sacando cosas que no, y decía yo, Señor, ¿cómo le haré? ¿Le haré? No, Dios se encargó de él, de eso, y ahora dice, no, ya no tengo que robar, ya no puedo porque Dios me lo enseña, y ya no robo. Gloria a Dios. Digo, bueno, pero Dios va haciendo la obra poco a poco, hermano. Ahí va el Señor avanzando, pero nosotros tenemos que perseverar. No podemos perder nuestra identidad. Tenemos que ser fieles de una sola pieza. No se vale ser cobarde. Miren cómo Dios es bueno. Decía yo, ya me hace falta una Biblia, porque ya la que tengo ya estaba media viejita. Y todo eso, y dije, necesito una Biblia, Señor, un descuido, me compro una. Y un día que llegamos con el hermano Mario, y que una tablota así, con una Biblia, dije, gloria al Señor, que ya la veo. Dije, órale, el hermano, ha dado cosas buenas. Me gustó la Biblia, hermano, gracias, Dios le bendiga. Gloria a Dios, hermano. Y ahora como que se le pegan las hojas y por eso luego a veces me atoro. Y luego yo allá en la iglesia, pues está chiquita, algunos ya la conocen, no necesito el micrófono. Y entonces, no, pues ahí sí me muevo rápido con los dedos. Me han mal hecho un salivazo. Bueno, primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometidos a pruebas, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria,
honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Hermano, eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que estamos luchando. Miren, le voy a decir una cosa. ¿Cuánto tiempo se dará a usted de vida aquí en este mundo? Ya muy largo, ya como van las cosas. Es más, le voy a decir una cosa. Esto ya no dura mucho. Algunos están haciendo planes. Oye, dentro de unos 10 años, a lo mejor ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. No, no, no. 10 años es mucho, hermano. Antes tiene que pasar algo aquí. Y ese algo, lo primero que va a suceder, si es que no morimos, es el arrebatamiento. Gloria a Dios. Si usted, no sé, ¿cree usted asegurar la vida para pasado mañana? No lo sabemos. El tiempo es hoy. Iban unos jóvenes cristianos, iban a un estudio por ahí, iban de esas combis, un camioncito. Y ahí iban platicando los hermanitos y de repente uno de ellos volteó para atrás y vio un joven ahí atrás sentado, uno del ejército que ahí venía. Y le sintió de Dios ir a hablarle al Señor, se para y llega y le comienza, oye hermano, mira, Cristo te ama, y le dan un mensaje de salvación. Y dice que se le queda viendo y le dice, oye, pues está muy bonito cómo hablas. Me parece bien, pero ¿qué crees? Todavía no es hora. Todavía no. Me gustó tu palabra, pero gracias. Bueno, pues ahí está el mensaje. Ahí nos vemos. A más adelantito se baja este joven del zarro, del ejército. Se baja del amigo. Le da la vuelta así por atrás al camioncito. Se pasa caminando. Viene un carro volando y ¡pau! Le pega y lo mata. Dios le dio la oportunidad. Dios a usted le está dando la oportunidad. Quizás a lo mejor hay algún inconverso aquí. Una persona que todavía no conoce a Cristo. ¿Ya? Este es el momento. Este es el momento porque usted no sabe si de 18 días vive. O a lo mejor para mañana, para pasado. No se sabe cuándo vamos a morir. ¿Ya? Y hay que aprovechar. Usted como cristiano, si llevaba usted una vida mediocre, una vida, hermano, sin santidad. Amén. Le voy a decir una cosa, y algunas iglesias luego dicen, pues ahí dense una manita de gato, pero no se la dan de gato, ni debe de haber de gato, ni de león, ni de tigre, ni de nada. La escritura dice, hermanos, que un poquitito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la mano, entonces no se vale nada. Ay, es que ya te equivocas. ¿Y eso qué tiene? Pues una pinta, una brochada de negro. No se vale. Mire, de todos modos, los años se sienten, se notan. Algunas personas, algunos hermanos se han enojado conmigo porque luego dicen, les digo, pues sí, luego ya no tiene ni una cara y todo el pellejo lo tiene como de guajolote, ya todo arrugado. No se pueden esconder los años. Antes, al contrario, yo me siento orgulloso de llegar, de haber llegado hasta esta edad por la misericordia de Dios. Y me siento contento y me siento como aquel hombre que digo, dame ese cerro porque es mío. Porque me siento como de cuántos me sentiré yo, como de unos 20. Aunque el cascarón este que usted vea ya está todo canoso y todo, pero yo me siento fuerte. Agarro mi mujer, mi clásico, ahora traigo un clásico.
Dice un hermanito por ahí, traigo un clase. Dice, no me diga usted, cuando le digan tu carro viejo, es un clase. Es un clase. Y agarra a mi mujer un carro y vamos. Mire, me voy gozando en ver la grandeza de Dios. Ahí voy por la carretera y veo los cerros llenos de árboles, gloria en las nubes. Y le digo, Señor, todo esto tú lo haces, Señor. Todo esto es tu creación, glorioso Dios. Y me gozo, veo la luna, luego en la noche cuando venimos por ahí y un se me aparece por aquí, luego doy la vuelta por allá y le entro a otra curva y luego se me aparece de este lado y venimos jugando por la carretera y me vengo gozando. Allá en Chile no hay tanta contaminación como aquí, y a lo mejor los que vienen de lejos, de por allá, de por en los pueblos, hermano, podemos ver la grandeza. Y hermano, veo unos cielos por allá y digo yo, Señor, pero bien le dijiste a Abraham, a ver, Abraham, sal y cuenta las estrellas. No se puede. La grandeza de ese Dios maravilloso. Oiga, yo me quedo anonadado con el poder de ese. Ay, ya tengo muchos años. Yo ya no voy a ayunar. Yo ya no voy a orar. Yo ya oré por muchos años y ya he intercedido. Pues tiene usted que seguir. No podemos menguar. Hay quienes, hermanos, han menguado, han desertado, han dejado la oración. ¿Sabe dónde están? En el mundo. Quieren tomarlo con mujeres. ¿Por qué? Porque no consagraron su vida al Señor. Porque no han tenido temor a Dios. Mire qué terrible. Un momento un siervo de Dios, y ahorita lo vamos a ver. ¿Sabe qué le dijo Moisés al pueblo de Israel? Pueblo loco, ignorante, así le pagas a Jehová. Oye, es el Deuteronomio capítulo 32. Aleluya. Acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, y tus ancianos y ellos te dirán. Pueblo loco, ignorante. ¿Y sería por falta de conocimiento, hermanos? No se refiere a eso. ¿Sabe a qué se refiere? Dice el Señor en su palabra también que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No era que no conocieran a Dios, porque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios al ver abierto ese mar, al ver aquellas plagas 10 que demandó al pueblo de Egipto y que a ellos no los tocaba. Amén. Hermano, pero no es ese tipo de ignorancia de que no conozcan. Muchos conocen y saben manejar la Biblia. Oiga, hermano, que usted no se pueda imaginar. Conocen versículos de salvación, conocen versículos de sanidad, de milagros. Oiga, y la manejan y le agarro la Biblia y empiezo a leer y ya está el hermano ahí ya siguiéndome. Pero miren, así rapidísimo, conocen, manejan la palabra. Pero no la viven, no le tienen temor a Jehová. El pueblo de Israel sabía y conocía el poder y la grandeza de Dios, pero no le tenían temor. Por eso se expresó Moisés en esta forma: pueblo loco, ignorante, con esto pagas a Jehová. Pregunta, ve todo lo que ha hecho por ti. Me gozo en un momento que ya el pueblo no quería hablar con Moisés y dijeron: no, nosotros queremos hablar directamente con el Señor. Bueno, pues ándele pues, y que se manifieste el Señor ahí tremendamente con bocinas y truenos, y el pueblo quedó tirado allí. Ya el Señor, no, ya está bien así, mejor hablamos con Moisés. ¿Y sabe qué expresó el Señor de ese tiempo que tuvo ahí en este pueblo? Dijo: me gozo de ver este pueblo en esta situación, humillados ahí, postrados, reconociendo que yo soy grande. Hermano, eso es lo que ha perdido la iglesia: el temor a Dios. Ha perdido su identidad, se ha extraviado, hermanos. Ya no somos los mismos, hemos decaído.
hemos hecho cosas abominables y está en peligro. Óigalo bien, está en peligro su vida espiritual. Yo le voy a recomendar una cosa. Mire, Dios es todo amor, es todo misericordia. Pero llega un momento, hermanos, inclusive la misma palabra nos enseña, y si el justo siete veces cayere siete veces lo levantaré. Pero también nos enseña una cosa el Señor, que Él es fuego consumidor. Y hermano, si Dios empieza, porque lo ama, si Dios empieza a actuar y cae en una plaga en su vida, mire, va a llegar el hermano más ungido, y aquel hermano que Dios ha depositado aquel don de sanidad o de liberación, de lo que sea, cuando Dios dice no, es no, y cuando Dios dice sí, es sí, y lo tenemos por experiencia, lo hemos vivido, y solamente la misericordia de Dios lo puede levantar nuevamente. Amén. Claro, tenemos que guardarnos, tenemos que ser verdaderamente cristianos. Ya quites ese escudo que traía de cristiano. Yo soy cristiano, pero anda usted haciendo cosas abominables. Lo único que anda usted haciendo es poniendo el evangelio por los suelos y también al Señor. Y eso un día se lo va a demandar Dios. Se lo va a demandar así. Porque usted y yo y todo el ser humano que ha existido compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el que ahorita es su abogado, el que ahorita es su intercesor, un día va a ser el juez que nos va a hacer juicio. Y con esta palabra, no deje de leer su vida, no deje de predicar, no deje de ayunar, no deje de orar, clámele con todo su corazón al Señor. Mire, en alguna ocasión estaba yo por ahí en oración y de repente se me acabaron las palabras. Señor, ayúdame, ten compasión, misericordia, Espíritu Santo, por favor, glorifícate, Señor, en mi vida. Y de repente empecé a sentir la presencia de Dios. Y hermano, mire, vea. Y al rey dije, Señor, mira. Y me, como si el Espíritu del Señor me dijera, tráete a toda tu familia y póntela aquí al lado y ponte delante de mi presencia. Y agarré y empecé, mira, Señor, aquí están mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas, mis nueras, mis yernos y todos mis seres queridos. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Uy, hermano, se sentía la gloria de Dios. Y ahora paso a paso el Señor va siguiendo de triunfo en triunfo en nuestra vida, hermano. No le tengo miedo a los sicarios ni a nadie. Jesucristo me enseña el Señor en su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. ¿A quiénes? Aquellos que le tenemos respeto, reverencia, temor. Amén. Y no tenga miedo, nada más consagre su vida al Señor. Y el resto lo hace Dios. El camino tranquilo. Te va caminando por la calle y la tierra misma va sintiendo la gloria de Dios. Porque usted, uno es santo, un santo del Señor. Fíjese, usted es santo. Usted es justificado. Usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo para buenas obras sobre esta tierra. Para predicarle, para presentarle a un Cristo de poder a la humanidad. La humanidad está desahuciada y también muchos cristianos, hermano, pero por buscado el rostro del Señor. Mire, dice la Escritura que no es con espada ni es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo, y no se puede bater. Amén. Y Dios le va a dar la victoria. No sé cuál sea su problema, no sé cuál sea su situación, pero Dios tiene poder para ayudarnos. Dios nos ama, hermano, y nos ama nuestro hermano. Compartía el versículo de Juan 3:16. Tan grande ha sido Dios para con nosotros que no ha escatimado más lo más precioso, lo más preciado para Dios. Dios lo puso en
hermanos para que a través de él puedan ser salvos. Y con esto termino. Y dice la Escritura, hermano, mire, yo me gozaba cuando yo lo aprendí, lo vi en la palabra, que yo puedo entrar hasta el lugar santísimo y tener comunión con el Todopoderoso a través de Jesucristo. Somos bienaventurados, somos gente, hombres y mujeres dichosos. Por ahí nos asalta, la quiere asaltar la duda. No, ya me cansé de ser cristiano. No puedo quitar tantos problemas. Mira los hijos, mira las hijas, ya me salió embarazada y esto y el otro. No, usted siga adelante. Cristo tiene poder. Tiene su propósito Dios para con cada uno. Amén. Así que, hermano, no se acobarde. No se acobarde. Siga peleando la buena batalla. Siga peleando. Arrebate. Mire, me gozaba yo con un canto que por aquí acabo de escuchar. Dice: arrebato lo que es mío. El diablo ha quitado a muchos la bendición. Los ha arrebatado de las manos a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Pero no se arrebate y diga: Señor, esto es mío y en tu nombre lo recupero. Aleluya, esto es mío, esto es de la bendición que tú me has dado. Le arrebato mi sanidad, como dice esta mujercita en su canto. Arrebato todo lo que es mío, lo que me pertenece, lo que Dios me ha dado es para mí. No lo doy a nadie. Así que diablo, en el nombre de Jesús, vamos fuera de aquí. En el nombre de Jesús, hermano, lo tenemos que hacer. Ya no se deje ahí. Ay, es que como vaya, que don, y ya se acabó el Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Ya todo eso está pereciendo, ya está perdiendo su identidad. Recupérenla, hermano. Sea un verdadero cristiano. Vaya por su frente en alto. Gloria a Dios. Ya déjese de que quiere hacer usted dinero, que quiere edificar una casa, que ya se acabó el tiempo. Consagres a Dios. ¿O quiere irse al infierno juntamente con toda su familia? No. Pues entonces la cabeza es la que debe de jalar. Vámonos adelante. Y no quitarla de ahí. Un día, ya se acabó. Un hermano por ahí estaba en una campaña tremenda y le estaba salvando almas y todo. Pero le dolía en su corazón al hermanito allí, porque a la vuelta, por ahí, dos, tres cuadras, estaba tirado su hijo, totalmente drogado y todo. Y decía: Señor, yo aquí, mira nada más, salvando las almas y mi hijo, Padre del cielo. Y un día, ¡pam!, el Señor lo tocó. ¡Gloria a Dios! Y ahora ese joven le ayuda en el ministerio al hermano. Levántese, vamos a